башил ним шишин цалаха минтагам бэлтүтгөөс бунак юушхаар млайчику кэт куала точкан яахвэ млай цогцубэ буцаа тунэхнэ ах канчихт ванилж хотчоча хакяш халтэ хунтнам тунткүб кецан Тохцэн хри гогцэн чогэл цутхтан ма гатунхка ¡Viva! 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 ¡Viva!
eso, que viva Guatemala y por qué no decir que viva Cuatro Caminos. Señoras y señores, que vengan esos aplausos por nuestros hijos ya que demostraron el interés, ese deseo y por supuesto manifestando sus luchas. En esta oportunidad, jóvenes y señoritas, sean cordialmente bienvenidos con la llama de la libertad, ya que nosotros aquí con los compañeros tenemos un acto cívico contemplado para esta oportunidad. Con primer punto tenemos la donación de las gloriosas letras de nuestro miembro nacional, el himno más bello a nivel del mundo. Vamos a recibir a Osvaldo, que nos va a hacer el favor de dirigirlo, y por supuesto con todos, con nuestro sonido, con toda reverencia.
saludo a dos, que venga las palmas de las manos a nuestro himno nacional. Como siguiente punto tenemos el egreso del pabellón nacional. Atención, saludo 1. Por favor. Bueno, respetable señor director de esta institución educativa, distinguidas autoridades de distintas organizaciones, así también a los padres y madres de familia quienes hoy nos acompañan, señores marimbísticos del grupo Los Primos Lagunenses, estudiantes de este centro educativo, compañeros profesionales quienes forman la mesa del jurado calificador, personas de otras comunidades que hoy por hoy nos acompañan, para todos les deseo una buena noche. En esta oportunidad estamos conglomerados en este salón de esta comunidad de Cuatro Caminos con el propósito de rendir un homenaje más a nuestra bella Guatemala. Prueba de ello, el instituto que funciona en esta comunidad pues tiene planificado una serie de actividades, entre ellos cantos, poemas, bailes y sin lugar a dudas la presentación de las distintas representativas de cada uno de los grados. Hoy podemos ver este escenario que dice Libertad, 15 de septiembre de 1821. Elección de representativas, periodo 2013-2014. Hace 192 años en que Guatemala, pues obviamente se quedó libre bajo el poder de los españoles. En esta oportunidad, pues nos sentimos satisfechos desde los más pequeños hasta los más grandes. Así que se vengan los aplausos para nuestra Guatemala, señores y señores. Muchísimas gracias. Cada quien puede tomar un lugarcito ahí para ver las distintas presentaciones que ya vendrán por parte de los jóvenes y las señoritas. Como segunda parte de nuestro programa tenemos un punto especial, me refiero a una invocación al Ser Supremo. Para ello entonces voy a ceder el espacio al ciudadano don Casimiro Vázquez para que a través de él nos dirija con una oración. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Suplico que todas descubran su cabeza e inclinarse, pedir la dirección al Señor, que es nuestro Hacedor. Orando, Padre Celestial que estás en tu trono de gloria, gracias, bendito Dios, en esta noche estamos aquí juntamente con todos los autoridades educativos, autoridades locales que dirigen el destino de esta comunidad, los grupos invitados están presentes, Señor. Señor, pero te suplico que tú eres el centro de nuestra reunión en esta noche, Padre bendito, que tú lo dirijas, los puntos ya elaborados, y que tú ayudas a cada uno de ellos, y que sea tu palabra impacte en el corazón de cada ser viviente que estamos aquí en este lugar, y que toques la mente de cada uno. Antes de ello, Señor, de los demás puntos principales, te pedimos la dirección en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy en Guatemala
se viste de color azul y blanco. Esta es nuestra bandera porque estamos de fiesta, las fiestas patrias pues llegaron en este mes de septiembre. No cabe duda que estamos abriendo una nueva página de la historia y dejar escrito lo que acontece día a día. Como punto número 5 tenemos las palabras de bienvenida y esta es a cargo del profesor Edín Díaz Ramírez, quien es el director de este centro educativo. Fuertes aplausos y recibámoslo al profesor. Guatemala, lugar de la eterna primavera. En primera instancia, los agradecimientos es a nuestro Dios Todopoderoso. Quiero saludarles a las diferentes organizaciones de esta comunidad. Me refiero al señor alcalde comunitario, a los cocodes, a los grupos de la música, a nuestros invitados especiales, me refiero a los señores jurados calificadores, a mi compañero docente, a los estudiantes, niños y niñas, muy buenas noches. Quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntense felices y orgullosos por ser guatemaltecos. Gracias. Muchísimas gracias por los aplausos. Espero que no empiecen a dormir porque la noche es larga y apenas estamos comenzando. Así también tenemos en esta oportunidad el evento académico que el instituto tiene por presentar, pero antes de ello tenemos una orden dictada por nuestro señor alcalde municipal y como prueba de ello vamos a darle lectura para no llegar a cositas antiéticas. Así que voy a suplicar a don Crescencio para que nos dirija con esta lectura, don Crescencio Méndez Pérez. Guatemala, tu nombre inmortal. Señor director y su personal docente, profesionales que forman la mesa del jurado calificador, señores del grupo musical La Lagunense de los Primos Días, señores autoridades que ya están formados para velar este orden en esta actividad tan importante, padres y madres de familia, jóvenes, señoritas y estudiantes de este centro educativo de nivel medio, para cada uno de ustedes, muy buenas noches. En esta oportunidad me toca dar la lectura de una orden que viene por el alcalde municipal de Concepción Tutuapa. Sabemos que cada actividad no podemos ir a sí mismo, sino que tenemos una autoridad máxima que es el señor alcalde municipal. Dice de la siguiente manera: Concepción Tutuapa, San Marcos, 12 de septiembre de 2013. Señor Alberto Ramírez Hernández, alcalde comunitario, Caserío Cuatro Caminos, presente. Ante usted, respetuosamente, suplico que vele el orden correspondiente en una actividad cultural que se estará llevando a cabo en el Caserío Cuatro Caminos por motivo de celebrar los 192 aniversarios de emancipación política, a realizarse el día domingo 15 de septiembre de año en curso, iniciando a las 8 horas de la mañana, finalizando a las 12 horas de la noche, en las fechas antes mencionadas. Desde ya agradecidos por la comprensión, a la presente atentamente, Demetrio Aguilar Reynoso, alcalde municipal. Así es entonces, apreciables vecinos de esta comunidad, vecinos aledaños de esta comunidad que nos visiten por el motivo de celebrar los 192 años de vida e independencia. Así es entonces, después de las actividades, después del punto que los profesores tienen preparada, ya que tenemos un grupo invitado para poder a partir de las 12 de la noche se quedará la música con cada uno de ustedes y para poder
ustedes moverse sus esqueletos, los que siempre se mueven. Así es, entonces, pero no sin antes quiero suplicar a cada uno de ustedes para que también pueden bailarse conforme lo que es el orden. Entonces también los que beben el aguardiente, por favor, hay que tomar con medida, nada con exceso. Como lo decía yo, el mismo fabricador le dice todo con medida, nada con exceso. Entonces, estas son mis palabras también, ya que por acá veo un cámara que se está tomando video. Quiero dar saludos a nuestros amigos y vecinos quienes están allá en el lugar de Estados Unidos. Reciben este cordial saludo de parte de las autoridades de diferentes organizaciones que funge el destino de esta comunidad. Siéntese felices, contentos al ver este videocassette cuando va a llegar. Este es Cuatro Caminos y este es Guatemala, celebra su otro año más de aniversario. Entonces es mis únicas palabras, sean bienvenidos y bienvenidas vecinos aledaños de otra comunidad y vecinos de esta comunidad. Muchas gracias y con permiso, el micrófono al profesor que preside el programa. Bueno, de esta forma se está viviendo los 192 años de vida independiente. Vamos a dar luz verde a nuestra actividad planificada en esta oportunidad. Sin antes, tengo el honor de presentar a las personas idóneas quienes se encargarán de llevar el control de las actividades que se llevarán a cabo en esta noche. Me refiero entonces a los miembros del jurado calificador. En esta oportunidad tenemos la presencia del profesor William Neftalí Méndez Jacobo. Fuertes aplausos por el profesor. Hace también la presencia el profesor Santos Maynor Vázquez Tomás. Fuertes los aplausos. Y como también tenemos la presencia del profesor Marco Tulio Misael Tomás Simón. Muchísimas gracias. Ellos son los jueces. Ellos son los que dictarán órdenes en cuanto al resumen de la actividad. Señoras y señores, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas, que no está de más. Vamos a ceder espacio a los estudiantes para que den a conocer los distintos puntos. Profesor Edín, vamos a dar seguimiento con su persona. Claro que sí, profe. Como primer punto tenemos una oratoria que está a cargo de la estudiante Catalina Díaz Méndez. Recibamos con fuertes aplausos. Honorable señor director y su docente, autoridades locales en diferentes organizaciones, compañeras y compañeros, nuevas personas que fueron a la mesa del jurado calificador, para todos, buenas noches. En esta noche tengo el privilegio de dedicar una oratoria a nuestro bello Guatemala. Guatemala es un país de la eterna primavera, ciudad de las flores, donde nace la monja blanca y el ave nacional. Durante su historia ha sufrido grandes cambios, como el traslado y la invasión de los españoles, donde luchó y dio la vida a un hombre valiente que hoy conocemos como Tecumán, el héroe nacional, símbolo de la patria, que figura el pueblo maya y indígena en una fecha tan importante que en cada año conmemoramos. Guatemala es un país hermoso por su riqueza natural, montañas, volcanes, ciudad multiétnicos por sus costumbres y tradiciones. Dos países de la eterna primavera, Guatemala es libre y fecundo desde que rompieron las cadenas de la esclavitud. Guatemala, tu nombre es inmortal. Gracias. Que venga las palmas de las manos a las participaciones. Como siguiente punto tenemos un baile folclor que es dirigido por la estudiante Adelaida Méndez. De segundo básico recibamos...